Stop. El año 1898 y acabaron en 1918. Tiene el rosetón largo en el centro. Es una de las iglesias más altas y más bonitas de Polonia. Gestapo fue la policía secreta oficial de la Alemania de la época de la Segunda Guerra Mundial. Radom fue la sede de Gestapo desde 1939 hasta 1944, durante la ocupación franquista. En julio de 1944, los Gestapo cambiaron su localización. En Polonia, los alemanes mataron a 6 millones de ciudadanos polacos y judíos. Hoy en día, en la sede de Gestapo se ha instalado una tabla que sirve para conmemorar las atrocidades alemanas. Gracias, Eva. De Bernardos es uno de los monumentos más valiosos de Radom. Este monasterio fue construido en estilo gótico tardío. Jagiellonček trajo los Bernardos a Radom. Hola, soy Eva y vamos a hablar sobre la historia del ayuntamiento. ¿En qué siglo fue construido? Siglo XIX. ¿Qué hay ahora en este edificio? Ahora hay archivos nacionales. ¿Quién fue el arquitecto del ayuntamiento? Henrik Marconi. ¿De qué estilo es este edificio? Es de neorrenacimiento. ¿Y te gusta y por qué? Sí, pues me gusta porque aquí hay mucha historia de Polonia y de Radom y este lugar es muy bonito.